A mí me cuenta que el kirchnerismo tendría los votos en la Cámara de Diputados para anular las PASO. Hablando de autopercepción, es como, por ejemplo, ¿no? En la banda esta de los copitos, estos terroristas que quisieron matar a Cristina, ¿no? Que son de ultraderecha nazi, se autoperciben republicanos. Ah, sí, claro. ¿Viste? Totalmente. Es como los ladriprogresistas kirchneristas que se autoperciben democráticos. Sí, claro, cada uno, ¿no?, se autopercibe. ¿Viste? Cada uno se autopercibe como quiere. Yo creo como dentro quiere, de poco, ¿no?, los copitos se van a autopercibir servicios, ¿eh? Sí, yo, bueno, vas a ver. Algunos dicen que eran funcionales a un grupo de servicios y después los dejaron solos, sí, los soltaron. Pero hay muchos diciendo que los servicios, qué sé yo, yo creo que va a terminar siendo de otros, se van a sorprender, me parece. Bueno, para Página 12, que es la a veces el diario de Irigoyen de Cristina, fue la policía. Y Cristina ya está pensando que en algo de la Policía Federal. Yo creo que, por algo bajo un poquito el tema, creo que en los próximos días se van a llevar una sorpresa con los copitos. Se van a llevar una sorpresa, eso solo te digo. Bueno, ¿y la relación con un periodista, con Tomás Méndez de Crónica? ¿Ah? Lo leía Joaquín Morales Pelá ayer. Claro. Muy fuerte. Los chats que existirían entre la jefa de la banda con este periodista. La jefa de la banda de los copitos. Arreglando los móviles, vamos a estar de tal lado, qué sé yo, las cámaras cerca de la casa, tenemos que poner las cámaras cerca de la casa de Cristina, qué sé yo. Qué fuerte, ¿no? No sé, lo leía. Ese periodista es ultra K. Sí, 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 de Crónica, creo que. Exactamente. Es. Sí, sí, muy fuerte. No, pero te decía, de las PASO, 117 votos propios. Milei vota a favor de suspender las PASO, me dicen a mí, y Villarroel también. La izquierda. El bloque de Schiaretti. Los gobernadores de Córdoba, claro. Que el bloque de Schiaretti. Son tres de Córdoba Federal. Randazzo dicen que no. Randazzo no. Randazzo no. Hoy hablé con una fuente, me dijo que... No apoyaría Randazzo no. Randazzo sostiene las PASO. Ok. Y cuatro diputados del bloque Provincia Unidas de Río Negro y Misiones. El tema es si le alcanza ese número. Bueno, vos decías que... Sí, que sí. El kirchnerismo tiene 117, tienen que llegar a 129, le estarían faltando... Está 11. Le falta 11. Sí. No sí. Es tanto. No, están cerca. Porque además hay muchos intereses cruzados. Hay mucha gente que le conviene que no haya PASO. Los gobernadores, por ejemplo, tienen representación. No, la mayoría de los gobernadores quiere levantar las PASO. Exactamente, exactamente. Y algunos gobernadores quieren ir mucho más allá todavía, con una trampa política que es las PAS. Las PAS, primarias abiertas simultáneas, las no obligatorias. No, pero además la ley de lemas. San Juan. Sí, es una totalmente. Trampa electoral monumental lo que hacen los kirchneristas desde hace años en Santa Cruz. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Lo último, ya te dejo, ya son casi 20. Ahí vi que es hora ya, ¿no? Pará, viejo. Pará, un minutito más, si no jodemos viejo. Más, un minutito más. No, pero lo subiste vos a Twitter esto. Iguazel y Santoro, es espectacular. Es sensacional eso, sí. Es espectacular. Muy ¿podemos bien. Ver? Creo que bien fue Iguazel. Ayer, anoche. Exactamente. ¿Lo podemos ver? Dale, dale. El presidente Macri automáticamente repudió el atentado y dijo que cualquier tipo de violencia estaba mal en la Argentina. Esto era otra cosa. Mira, acá desde el punto de vista humano, yo te soy franco, yo no te conozco, Iguazel, pero si a vos te llegara a pasar después de haber compartido este rato... ¿Qué pasó? Bueno, si vos no me llamaste. Me dispararon. No te conozco, de verdad. Bueno, pero ninguno... Ninguno de la política me pusieron un arma en la cabeza. Estaba en mi escritorio en Vialidad. Ah, ¿te dispararon? Sí. Bueno. Es cierto, le habían baleado el despacho. Sí. Y le habían tirado piedras. Pero claro. Pero bueno, no estaba al tanto obviamente. Santoro, ¿no? Obviamente. Se ve que ahí no lo llamaron a Iguazel, ¿no? Nadie es eso. No, ahí no. Era solo con Cristina la soledad. Iguazel que tiene mucho que ver con lo que va a pasar mañana con el gato de Cristina, porque desde Vialidad él aporta mucho datos sobre la causa que inició. El informe. El informe. Es clave para todo lo que está pasando. El informe es de Vialidad Nacional. Claro. Por eso calculo que lo han apretado también. Bueno, te despido. Mañana Pochoclo, ¿no? Mañana habla Cristina y tuiteo que habla desde las 11, creo, habla Veraldi primero y después de Cristina. De 9:30 a 11, Veraldi, y de 11 en adelante. Perdón, hice un gesto. Estoy un poquito cansado del tema Cristina. Bueno, pero va a estar lindo. Bueno, sí, puede va a estar lindo ver cómo destruye absolutamente según ella, ¿no? Tremendo. Los dichos de Luciani Mola, va a estar lindo. Te despido con mi amigo Jero Freixas. Yo te vengo marcando el tema de las figuritas, y él también, en realidad él es el que empezó con esto. El hombre que le marcó la agenda al gobierno, Eduardo. Y nos vamos. ¿Vos no me vas a pedir perdón a mí? ¿Por qué debería pedirte perdón? ¿Por esto, tal vez? Pero las figuritas no son el gobierno. Deberían ser. ¿Eh? Deberían ser un tema de Estado, las figuritas. Ay, por favor.
por favor. Pero si el gobierno ve que no hay figurita, tiene que intervenir. No. Tiene que intervenir el gobierno. ¿Y qué pasó? El gobierno intervino. Yo tengo que ser presidente. Ufa, yo voy a ser presidente de las Argentinas, ¿sabes? Bueno. Yo percibo lo que el pueblo necesita. Ya tengo una sensibilidad especial con la gente. Mirá acá lo que pasó. Le marqué la agenda al gobierno. Vos le marcaste la agenda al gobierno. Y sí. Okay. Por suerte le marcás las cosas importantes. Claro, me voy a postular. Bueno, no te va a votar nadie. No sé, ¿eh? Marqué la agenda de los políticos. ¿Viste la reunión? ¿Viste la cantidad de gente que había en la reunión? Era una pavada. Me pone mal que no me hayan invitado a mí. Eso me jode un poco. Porque si yo te doy la idea de qué medida tomar, al menos me invitás. Y yo debería tener algún beneficio por esto, ¿no? ¿Qué, querés un cargo? No, figurita. Bueno. Ahora tengo que pensar las próximas medidas, ¿no? Salud, educación, seguridad, pueden ser algunas. Sí, yo había pensado en feriados durante el Mundial. Eso necesita la gente. Eso necesita el pueblo. ¿Querés ser mi vice? No, te agradezco. Ojo, ¿eh? Un amigo me manda: ojo, el que compró figuritas no podrá comprar dólares. Ay, la puta madre. Y el que depositó dólares recibirá figuritas. Vamos, es genial. Bueno, chao. Bueno, chao, querido. Hasta luego. Hasta mañana. Arrancamos, dale.